Nuevamente, bienvenidos a nuestra clase virtual del CEPO César Vallejo. Como ustedes saben, yo soy el profesor Carlos Pérez y el día de hoy vamos a realizar, o bueno, elaborar lo que es un riquísimo panetón tradicional. ¿Ok? Entonces, en esta clase, ¿sí? Vamos a hacer, el panetón lleva cuatro procesos, ¿listo? Lleva tres tipos de prefermento, ¿ok? Y después viene lo que es la unión de los prefermentos y la masa, ¿ok? Previamente yo ya realicé un prefermento que sí se necesita que se realice de un día para otro, la primera. La segunda ya lo tengo aquí para poder explicarles, porque la primera es bien sencilla, solamente es unir los ingredientes y de los cuales dejarlo reposar de un día para otro. Pero esto sí, el segundo prefermento solo se necesita mezclar, vamos a tomar un tiempo y ahí vamos a hacer el tercer prefermento, se mezcla todo y luego ya viene la masa. ¿Listo? Entonces, sin nada más que decir, no se olviden que arriba del video están los materiales y en la parte de abajo el examen. ¿Listo? ¡Vamos a empezar! Yo aquí tengo el agua, ¿ok? Lo que vamos a hacer es agregar nuestra levadura, ¿sí? Y me voy a apoyar con un tenedor, ¿ok? Lo voy a hacer con un tenedor, listo. Y aquí lo vamos a mover hasta que todo pueda disolverse, ¿ok? Listo, vamos a mover hasta su disolución. Listo, vamos a mover ahí. Ok, vamos a sacar de las paredes de lo que se pega la levadura. Listo, nos vamos a ayudar con el mismo tenedor. Listo, vamos a seguir moviendo. Okay. Listo, como ustedes se dan cuenta, ya se está disolviendo. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, sí, vamos a agarrar nuestro bol con harina. Sí, los ingredientes y cantidades, no se olviden que está en la parte de arriba de nuestro video. Ok, listo. Entonces yo aquí tengo un bol con harina, sí. Esto es ya nuestro segundo prefermento, ¿ok? Entonces vamos a hacer un volcancito por acá. Listo. Pequeño. Y lo que vamos a hacer es agregar la mitad de nuestra preparación líquida. Listo. Vamos ahí. Vamos a dejar un costadito y vamos a empezar a mezclar en nuestro bolsito, ¿ok? Aquí vamos a mezclar todos los ingredientes. Y luego lo vamos a dejar reposar. Ok, aquí vamos a mezclar, agregamos ya la otra mitad. Listo, agregamos la otra mitad. Vamos a dejar eso un cosadito. No se olviden que esto es el segundo, sí, prefermento. Listo. Entonces vamos a mezclar todo, ok. Y aquí voy a agregar los huevos, ok, vamos a mezclar un poquito más para ya agregar los dos huevos. Listo, muy bien. Voy a dejar un costado y vamos a mezclar, ok. Vamos ahí. Listo, ayudándonos con nuestro tenedor y también sí, con sí, girando, ok, para que ya todo se vaya incorporando. Listo. Muy bien, vamos a agarrar lo que son los costados para que todo pueda mezclarse. Listo. Una vez mezclado, como dije, vamos a dejarlo reposar, ok. Listo, vamos ahí, vamos a mover. Listo. Siempre jalando de los costados, que es donde más se pega. Listo. Una vez ya mezclado todo, ok, nos vamos a ayudar con nuestra espátula de goma para que pueda salir absolutamente todo, ok. Muy bien, lo máximo, ok. Y aquí lo vamos a dejar reposar aproximadamente por una hora. ¿Listo? Lo vamos a dejar reposar por una hora. Okay. Vamos a taparlo bien para que no salgan, ¿sí?, los aires. Listo, vamos a sellarlo y listo. Entonces aquí vamos a esperar por una segunda hora
y luego vamos a preparar el. Después de esperar una hora, vamos a ya preparar el tercer prefermento. ¿Listo? Vamos a esperar. Entonces, después de ya justamente haber pasado una hora de nuestro segundo prefermento, vamos a realizar nuestro tercero, ¿okay? Entonces voy a dejar esto a un costado y lo que voy a agregar justamente en este bol grande, harina, y voy a utilizar pues el prefermento 2, ¿okay? Aquí. Listo, voy a agregarlo. Listo, voy a sacar todo lo que está ahí. ¿Okay? Voy a agregar absolutamente todo, que no quede nada. Listo, y me voy a ayudar pues con mi espátula de goma, ¿okay? Para que no quede nada. Listo, todo se vaya. ¿Okay? Listo. Hoy día el vecino está de fiesta también, justo hoy día. Pero vamos avanzando. Listo, muy bien. ¿Okay? Máximo. Entonces vamos a colocar eso, sí, vamos a mezclar un poquito, lo voy a poner un costado, ¿okay? Vamos a mezclar un poco con la harina que está aquí a nuestro segundo prefermento, solamente una mezcladita nada más, y lo que vamos a hacer aquí, sí, es agregar las tres, sí, yemas, ¿okay? Vamos a agregar ahí las tres yemas, listo, no queda absolutamente nada. Okay. Sobre el costado y vamos a mezclar. Una vez agregado eso, vamos a agregar también el azúcar. ¿Listo? Vamos a agregar el azúcar. Okay. Eso, vamos a ir mezclando absolutamente todo. Parte de ello. Entonces, y aquí también vamos a agregar ya previamente, si un día antes. Yo preparé lo que es el primer prefermento, que es solamente 1 gramo de levadura, 50 de harina y 50 gramos de agua. Listo, entonces voy a agregar aquí el primer prefermento. Entonces recuerden que el primero se prepara un día antes, por favor, con tiempo. Listo, entonces ahí. Ok, entonces ya una vez agregado, lo único que nos queda pues es mezclar todo, ¿sí? Mezclamos bien y dejarlo reposar por una hora. Listo, entonces vamos a mezclar bien que todos nuestros ingredientes que acabamos de agregar pues estén bien mezcladitos. Vamos agarrando de los costados hacia el centro para que vayan mezclando, ¿ok? Listo, vamos a dar una movidita aquí, girando. Listo. Y después de esto, de este proceso, ya viene, ya listo el proceso de nuestro panetón. ¿Okay? Listo, vamos ahí. Vamos moviendo. ¿Okay? Listo. ¿Okay? Ahí. Para que vaya incorporándose pues todo, absolutamente. Todo. Ok, entonces ya una vez mezclado, sí, ya vamos a dejarlo reposar, sí, aquí por una horita, ok, aquí vamos a dejarlo reposar por una hora. Recuerden que si hace frío va a demorar un poco más, ok, vamos a esperar a que duplique su tamaño, listo, y después ya vamos pues con nuestra masa, ok. Listo, vamos a dejar esto por aquí un costado para poder sellarlo, ¿ok? Entonces vamos por aquí. Listo. Vamos a sellar. Bien selladito para que no se escapen los gases, ¿ok? Ahí. Listo. Vamos para este lado. ¿Ok? Ay, con mucho cuidado. Ahí está. Estiramos y cerramos, ok. Ahí, listo, muy bien. Cortamos y lo vamos a dejar ahí que repose por una hora. Listo, vamos a esperar. Una vez ya duplicado su tamaño, como podemos observar ahí en las cámaras, ok. Entonces, vamos a bajar un poco,
Sí, vamos a ir moviendo un poquito. Ok, vamos poniendo los costados hacia el centro. Ok, listo, muy bien. Ahí. Ok, estamos ahí. Listo. Y lo que vamos a hacer aquí es agregar, ¿sí?, la harina y el resto de ingredientes que ya incorporan lo que es ya nuestra masa, ¿ok? Lo que incorpora nuestra masa es, entonces, recordando que aquí está, ¿sí?, el prefermento 1 y 2, y esto sería el prefermento 3, ¿ok? Ahora sí vamos a pasar a lo que es a la masa, ¿listo? Vamos a agregar lo que es la harina, ¿listo? Vamos a agregar la harina y vamos a ir mezclando, ¿listo? Aquí vamos a ir mezclando poco por poco. Y a la vez, también para que pueda ir mezclándose, incorporándose, vamos a agregar lo que es el azúcar. En este caso estamos agregando azúcar morena, ¿ok? ¿Listo? Y a la par vamos a agregar lo que es la sal, ¿listo? Y aquí vamos a ir mezclando. Y después, una vez ya mezcladito, vamos a agregar, lo que es, ¿sí?, la materia grasa, ¿ok? Vamos a ir mezclando. Vamos primero separando los costados, ¿sí? Vamos ahí mezclando poco por poco. Listo. Ahí. Que se incorpore absolutamente todo. Listo. Ahora nos vamos a ayudar con nuestras manos, ¿ok? Vamos a separar esto. Voy a dejarlo a un costado para poder raspar también y hacerlo en forma envolvente. Listo. Que todo pueda incorporarse, ¿sí? ¿Sí? Agarro la parte del costado y lo llevo hacia el centro presionando, ¿ok? Ahí. Presionando constantemente, listo. Y aquí vamos a hacer a este ritmo aproximadamente por unos 5 minutos, listo. Vamos a realizar 5 minutos que hemos estado realizando en forma envolvente. Vamos a agregar lo que es la materia grasa, ok. Vamos a agregar absolutamente todo, que no quede con la mano, pues que estamos realizando, listo. Una vez sacado todo, vamos a poner un costado y lo mismo, ¿sí?, en forma envolvente, ¿sí?, hasta que la mantequilla pues se pueda incorporar con nuestra masa, ¿listo? Aquí vamos a hacerlo en forma envolvente por 10 minutos y luego ya lo vamos a pasar a nuestra mesa para un amasado rápido y luego pues dejarlo reposar para así poder ya pasar a los moldes de nuestros panetón, ok. Listo, vamos a amasar. Ok, lo que va justamente amasando aquí en nuestro bol, lo vamos a pasar a la mesa ya para poder amasarlo, ¿sí?, mejor. Y de ahí luego lo vamos a poner ya a reposar un ratito nada más, ¿sí? Vamos a dejarle reposar un ratito para luego, ok, para luego pasar ya a los moldes, ¿sí?, de panetón. Okay, vamos a retirar todo. Listo. Vamos a sacar todo, que no quede nada en nuestro bol. Listo. Vamos a retirar todo. Okay, ahí está. Ya no se nos pega tanto. Listo, y aquí vamos a utilizar nuestras dos manos, ¿ok? Entonces vamos a ir a la raspa, ok, listo, y vamos a ir amasando, ok, de una forma rápida como les había enseñado, ok. Golpeamos hacia adelante, sí, golpeamos y hacia adelante, ok, aproximadamente por otros 10 minutos, ok. Vamos a amasar. Después de haber amasado ya sus, sí, tiempo, ok, si ustedes se dan cuenta,
ya no tenemos, ¿sí?, tantos grumos, ya tenemos burbujitas de aire por ahí. La masa siempre se va a mantener suave, ¿ok? Entonces no se preocupen, esa masa no debe de ser dura ni compacta como las anteriores, pues, masas que hemos estado trabajando, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, no se pega, ¿sí?, se pega todavía un poquito, pero no tanto como al principio, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es llevarlo a nuestro bol donde estaba al principio, ¿sí?, así como está, no se preocupen, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es llevarlo para su respectivo, ¿sí?, o segundo, ¿ok?, reposo. Y esto es una masa muy delicada, así que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Y aquí lo vamos a sellar, pues, con nuestro fil, ¿ok? Vamos a utilizar nuestro fil aquí y lo vamos a dejar reposar por aproximadamente 40 minutos nuevamente, listo, o solamente hasta que duplique su tamaño. Como está haciendo calorcito, sí, se va a duplicar bien rápido, ok, así que no hay problema. Listo, vamos a esperar unos 40 minutos aproximadamente, sí, o que duplique su tamaño. Luego, después de su reposo, ya vamos a agregar, pues, nuestros frutos secos, que son las pasas, y también vamos a agregar lo que son también las frutas, ok. Listo, vamos a esperar para ya agregar y listo, vaciar a nuestros envases. Listo, vamos a esperar. Una vez que ha, sí, duplicado su tamaño, vamos a poder observar, ok, vamos a apoyarnos con nuestra raspa para poder, sí, vamos ahí siempre hacia el centro, ok, todo hacia el centro, por favor. Eso, ahí está, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, una vez ya hecho eso, ok, lo que vamos a hacer es vamos a pasar a nuestra mesa, ¿sí? Vamos a sacar todo para llevarlo a nuestra mesa. Y aquí ya vamos a agregar, pues, ¿sí?, las frutas confitadas y nuestra pasa, ok. Vamos ahí sacando todo, que no quede absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer es abrir un poco, listo, de nuestra masa. Y lo que vamos a hacer es, ¿sí?, un ratito, por ahí, vamos a agregar lo que son nuestras pasas, ¿sí? Entonces, vamos a agregar un puñado, ¿ok?, de nuestras frutas confitadas. Listo, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agregar un poquito más, vamos a ser generosos, que esté bien afrutado nuestro panetón, ¿listo? Y lo que vamos a hacer aquí ya es poder amasar, ¿listo? Que tanto las frutas se puedan incorporar a la masa, ¿ok? Aquí vamos a amasar por unos 10 minutos hasta que todo esté incorporado y ya para vaciar a nuestros moldes, ¿listo? Vamos a amasar. Una vez ya, ¿sí?, mezclado nuestra masita, vamos a porcionarlo, sí, yo voy a utilizar justamente estos pilotines para panetón, ok. Vamos a porcionar, ok, 110 gramos aproximadamente, ok, entre lo que es justamente, listo, 110 gramos, ok. Vamos a tratar, sí, que sea exacto, ok. Listo, listo, falta un poquito más, listo, y colocamos, ok, ahí, listo. Una vez colocado, lo vamos a reservar y así sucesivamente vamos a ir realizando uno por uno. Y acá tengo ya dos ejemplos, ok, y de los cuales lo vamos a hacer reposar para luego ya mandarlo al horno, listo, vamos a avanzar. Una vez que ya aumentó su tamaño, yo lo coloqué en una rendija, ¿sí?, así como ustedes están viendo. ¿Para qué? Para que el calor también le pueda llegar tanto por abajo como por arriba, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, yo ya tuve el horno precalentado, ¿listo? Y lo que vamos a realizar es justamente ya colocar nuestros
panetoncitos, ¿ok? Entonces, con mucho cuidado, voy a colocar eso. Ahí, con cuidado de no quemarnos. ¿Ok? Listo. Ahí. ¿Ok? Listo. Aquí le vamos a dejar aproximadamente por entre 15 y 20 minutos, hasta 25, o hasta que ya esté doradito. ¿Listo? Vamos a esperar. Ha pasado su tiempo, ok. Vamos a su máquina. Listo, vamos a apagar nuestro horno y vamos a retirar con mucho cuidado que se nos caiga. Listo, aquí está. Y le voy a poner aquí encima, ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Listo, voy a dejar en un costado. Vamos a dejarlo enfriar. ¿Cómo lo vamos a dejar enfriar? Listo. Entonces, vamos a pasar un palito brocheta. Ok, vamos a hacerle echar. Y vamos a picar con fuerza hasta pasar al siguiente lado. Ok. Una vez pasado al siguiente lado, lo vamos a dejar enfriar de esta manera. Justamente por eso puse estas dos bases. Si ustedes no tienen uno similar, pueden utilizar dos sillas, dos bancas, para poder dejarlo enfriar. Listo, eso nos va a ayudar también a que no se nos baje, ¿sí?, nuestro si no se nos baje nuestra elaboración, ok, de nuestro panetoncito, ok. Entonces vamos a esperar a que se enfríe, vamos a justamente hacer de esa manera ya para poder degustar. Listo, no se olviden por favor de poder ingresar a la plataforma y poder dar sus exámenes, ¿sí?, en la parte de abajo del video. Listo, nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!